el show Horse Mouth. Nueve patadas del 10, a ver, la 10. Uy, qué hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Pepe Rojo. Ahora sí tenemos audio aquí en este inicio de camino de las Leonas al Mundial de Irlanda que se va a disputar en agosto, este Road to Dublin, que va a disputar la selección española, y tenemos este primer partido hoy aquí en Pepe Rojo contra la selección de Hong Kong. Tengo aquí a mi lado a José Carlos Crespo. José Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal estás? Primera piedra de toque, ¿eh?, de las Leonas. Sí, primera piedra de toque, a priori favoritas para llevarse este partido. Juegan en casa, además, en España, aquí en Valladolid, en los campos del Pepe Rojo, en los campos municipales del Pepe Rojo, y bueno, pues a priori más fuertes que las hongkonesas. Ingrid Algar, Irene Chiabón, María Manglano y Raquel García. Por lo que respecta al banquillo, estará muy bien el paquete delantera Vallisoletano, español, perdón, que conseguía empujarlas y meter en problemas ahí esa liberación del balón de las orientales, de las hongkonesas. Jan son las jugadoras de segunda línea, en tercera están Chen Ching-cho, Chan Sechin y Amelie Seurí, Jessica Ho es la medio melee, Li Tin es la apertura, y luego pues en la línea de tres cuartos Chon Kayan, Rebecca Thompson, Natasha Olson Ford, Laurel Chor y Colin Hosbol. Sí, pero no juegan solo 15. Sí, ya he dicho las 15. Ahí están las 15. Y tenemos a nuestro compañero Miguel Danés ahí a pie de campo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Como podéis ver, nos llega con una cierta dificultad, se corta un poquito el audio, vamos a ver si conseguimos mejorarlo. Y ahí tenemos ese balón en juego, esa ventaja de Aván para la selección española, y lo decreta el árbitro Tim Baker, por cierto, árbitro de Hong Kong también, que ha venido con la expedición hongkonesa, que está aquí en Arroyo de la Encomienda, a escasos kilómetros de Valladolid, en un stage de, bueno, pues de premundial, ¿no?, que va a hacer que juegue también contra Medina del Campo, de nuevo contra Hong Kong el sábado que viene, España-Hong Kong, sábado a la 1 en el municipal de Medina del Campo. Y ese doble enfrentamiento entre españolas y hongkonesas, recordemos que para Hong Kong es el primer presencia mundialista de su historia. España pues es una clásica ya de los mundiales, solo se ha perdido dos, ha llegado a ser sexta en la cita del año 91, en Gales 91. Y bueno, vamos a ver esa jugada que intenta encadenar la selección española. Ahí llega Idoia a la barrieta, a la medio melé, abre para Carlota Méliz, que da una patada rasa. Vamos a ver, estaba en fuera de juego y es golpe de castigo a favor de las españolas. Bueno, y vamos a ver este primer balón, primer golpe de castigo, claro. Vamos a ver qué decide jugar la selección española. Miguel, parece que van a jugar a la mano. Pues Miguel, vamos, no nos oye. No nos oye, pero vamos a ver, ahí está, efectivamente, juega a la mano el equipo vallisoletano, el equipo español. Ahí está Isabel Rico, que intenta entrar en la taloradora, cede para que juegue la medio meleo, la barrieta para Méliz. Méliz abre juego, ahí está intentando dar ritmo la selección española, que juega de amarillo. Vamos a ver ahí ya sobre la línea de 22, de nuevo la barrieta, cede para
Ingrid Algar, vamos a ver ese balón. De nuevo parla Carlota, Carlota CDA, Vinueza, ahí está Lampilier. De nuevo dando mucho ritmo la selección española, las Leonas. Vamos a ver ese balón que está suelto. Lo está jugando el equipo español. Lourdes Alameda tiene ahí el balón, se va al rack. Vamos a ver una pausa dentro de 22. De nuevo ahí está Diana Gasó que intenta entrar. Fallo ahí en el pase, recupera las hongkonesas que intentan el contraataque en su línea de 22 y primera oportunidad desperdiciada, negro. Sí, la verdad es que había un pase a tierra de nadie, estaba totalmente despistada nuestra apertura, era Carlota Méliz la que no conectaba con las jugadoras de delantera y las chicas de Hong Kong. Ahí está el equipo visitante intentando salir de su 22 con muchos problemas, ahí le han conseguido hacer la pinza a las jugadoras, las leonas de la selección española. Vamos a ver ese balón que es para Hong Kong. Era su talonadora Ho, que intentaba salir de ahí. Vamos a ver si llega. Ha recuperado España ahí en el rack. Ahí está muy buena para Rico. Rico abre para Gasó. Gasó abre con su. Sigue jugando con su delantera. Gasó de nuevo. Esta vez para Méliz, para Carlota Méliz. Abre para Manglano. Vamos a ver María Manglano que intenta entrar. Se forma el rack. Llegan ahí los apoyos. Prácticamente a 10 metros. El balón es para Lourdes Alameda que intenta entrar. Ahí está la segunda línea, se cae el oval. Es Aban, está en ventaja. Pero están jugando en ventaja. Era Aban de Hong Kong intentando recuperar el oval. De nuevo el balón llega hasta Lala, llega hasta María. Vamos a ver si intenta jugar. Vemos aquí al equipo desplegado. Vamos a ver si abre juego España o sigue apostando ahí por ese balón. Y es golpe de castigo que decreta el colegiado hongkonés. Ahí está. Y ensayo. Primer ensayo del encuentro, ensayo de la selección española. Ensayo de la jugadora número 6, yo creo que ha sido la tercera línea, que va sin dorsal, creo que... No, sí, la jugadora número 6 es Carmen Pérez, que sí que lleva dorsal, pues es la 7, sí. La que no lleva... Berta García. Bueno, pues ensayo, primer ensayo del partido, Miguel. Bueno, se nos va un poquito el audio de nuevo. Vamos a ver si conseguimos arreglar ese primer ensayo que ha conseguido Berta García. Y va a intentar la transformación, pues la apertura Carlota Méliz. Vamos a ver si consigue esa primera transformación cuando es minuto 8 ya de partido aquí en Pepe Rojo, en la Catedral. Se ponen por delante las Leonas en este camino a Dublín. Vamos a ver ese balón dentro de línea 22. Ahí está la patada que se queda corta, con lo cual nos quedamos con este 5-0 en el marcador. Y bueno, por ahora protagonismo español, José Carlos. Sí, sin duda, si decíamos que eran favoritas, lo están demostrando en estos primeros minutos, en estos primeros 8 minutos, casi 9, a punto de cumplirse estos 10 primeros minutos. Y la verdad es que las leonas, las españolas han jugado todo el tiempo en terreno de las chicas de Hong Kong. Y creando, bueno, pues mucho peligro, muchas fases muy cerquita de la zona de marca, muchas fases dentro de esos últimos 5 metros, hasta que al final pues consiguen posar y marcar esos 5 primeros puntos que les da la ventaja en el marcador. Ahí está Lee, que pone el balón en juego en el saque de centro, bien capturado ahí por las jugadoras hongkonesas, por cierto, pues físicamente yo creo que, bueno, pues de... inferiores a las españolas. Vamos a ver cómo transcurre el partido. Ahora era golpe de castigo de las jugadoras españolas por quedarse ahí tapando la liberación del balón sin irse de ese rack, de esa abierta. Era Chan la que ponía el balón en juego para Rebecca Thompson. Llega el balón para Olson Thor. Libera a Ho. Da el balón a Lai. Juega con Chen. Ahí tenemos la delantera de Hong Kong intentando crear problemas a las españolas. El balón es para Melisur. Ahí está. Ahí van, está jugando en ventaja de nuevo la selección española, de nuevo las leonas. Ese balón está suelto. Y dice Tim Baker, el árbitro, que vamos a ir a esa situación de Aban, a esa melee a favor de la selección española con este 5-0 en el marcador en el primer ensayo de España. Camino a Dublín. Faltan, bueno,
Faltan más de 2 meses, pero cita importante, ¿eh?, para la selección española, José Carlos. Guay, tan importante, ¿eh? Estar en un mundial yo creo que siempre es importante para cualquier selección de cualquier deporte. Y bueno, pues estar, en este caso las Leonas se dejarán la piel para estar allí en Dublín y poder disfrutar ese mundial sin duda alguna. Vamos a ver, está Mele que se va a poner en juego, va a intentar introducir el oval o la barrieta. Dice el árbitro que no hay estabilidad. Vamos a ver, se repetirá. Vamos a ver si se repite ahí esta fase estática. Oímos ahí a las jugadoras de ambos equipos. Ahí vamos a ver ese balón que va a poner en juego de nuevo la barrieta. Ahí está, sigue estabilidad. Y vemos la superioridad de la Mele española que avanza metros. Ahí saca el balón la barrieta para Meliz. Vamos a ver Meliz ese balón. Llega el balón hasta su línea de tres cuartos. Es el dorsal número 12, Ingrid Algar, la que avanza muchos, muchos metros, plantándose ya en campo contrario. Muy bien ahí el tren formado por las españolas. Carlota Meliz, reverso de la apertura, que intenta de nuevo entrar. Vamos a ver ese balón que juega Idoia Olabarrieta. El balón llega ahí hasta Berta García. Se cae al suelo, de nuevo va a intentar jugar la medio Mele. Balón para Elena Redondo. Ahí está Redondo que protege el oval para que siga jugando la selección española. Ahí está Carlota Meliz que intenta abrir para Sabina Hurtado. El balón se le había caído al pie, pero no, dice el árbitro que además había mano, con lo cual va a ser Aván y otra Mele, Miguel. Pues sí, la verdad es que ahora mismo las Leonas están jugando muy, muy planas. No sé si lo estáis viendo, lo que está haciendo que avance muy poco y este error de manos viene de ahí. Bueno, pues vamos a ver esta nueva Mele que va a poner en juego Hong Kong, aquí esta selección asiática que ya lo hemos comentado, prepara su primera cita mundialista, la primera cita mundialista de su historia, tanto en femenino como en masculino, ¿no? No ha estado nunca en esta gran fiesta del rugby. Y vamos a ver ahí esta Mele que introducen las asiáticas. Dice el árbitro que adelante, hay estabilidad, intenta empujar España, talona rápidamente, Hong Kong quiere sacar el oval, lo ha conseguido. Ganando se va de nuevo al suelo. Yo creo que la ventaja ya ha terminado. Sí, pero fíjate, tienen tres jugadoras en el lado, en el flanco derecho de su ataque, por 5 defensoras, y aún así son incapaces de crear la ventaja. Necesitan muchísimos efectivos en cada uno de los racks para mantener el estar lo suficiente en esos racks, y eso desgasta muchísimo, ¿no? Siempre por el suelo, pues al final cansa mucho el pulmón del equipo. Ahí está de nuevo Lee, que abre para, llega el placaje de las españolas, una fase más, no nos aburrimos, y ahora sí vamos a ir al golpe de castigo. Ese golpe de castigo es el segundo golpe de castigo que ha habido por ese balón que ha rebotado, creo que ha sido en una jugadora española, no he visto bien quién ha sido, ha rebotado cuando estaba en fuera de juego, con lo cual, balón en posición para Hong Kong y vamos a ver qué hace. Palos. Me iba a jugar la merienda que tiraban a palos, pero sí,
va a tirar a palos el conjunto hongkonés. Y era Isabel Rico la que sobre quien golpeaba el balón. Y de Isabel Rico la talonadora, gracias Miguel por el apunte. Estaba por delante de la línea defensiva que marca el último pie y lógicamente pitaba castigo el colegiado. Ese castigo, esa ventaja que ha disfrutado Hong Kong durante varias fases. Y al final, bueno, pues vamos al golpe de castigo. Que va a intentar transformar. ¿Y sí? Sí, lo consigue. Es Rebecca Thompson, la primer centro de Hong Kong que ha conseguido ese... Dominio español, pero Hong Kong ha tenido mucha paciencia, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que es verdad que España, después de ese ensayo, que yo creo que han conseguido en el minuto 8, ha habido un poco de relajación por parte de las leonas esta transformación a palos de ese penal les debería poner un poquito las pilas y darse cuenta de que Hong Kong no ha venido desde Hong Kong, desde el mismo centro de Hong Kong, para dejarse ganar fácilmente. Si le dan la mínima oportunidad, van a intentar dar la vuelta al marcador, indudablemente. Fallo en la recepción ahí. Y va a haber Melé de nuevo para la selección española. Ha habido fallo ahí de recepción de las hongkonesas en el saque de centro. Con lo cual, Melé a favor de España, a favor de las leonas. Va a llegar Idoia Olabarrieta para introducir el oval. Vemos ahí al árbitro cantando las fases de la Melé. Vamos a ver si hay estabilidad, parece que sí, intenta empujar a España con superioridad. De todas maneras, Gasó coge el balón, cede para Carlota Méliz, ahí está la apertura, intentando avanzar metros, llegan los apoyos. Ahora la centro, la número 12, la versión número 12. Ahora sí es Carlota Méliz para Irene Siabón, que se quiere ir hasta adentro y ensayo. Ensayo de España, segundo ensayo. Y una acción, Miguel, que ha sido, bueno, relativamente fácil, ¿no? Pues sí, además ha arrancado el aplauso del público que ha venido pues con una entrada muy muy respetable aquí a los campos de Becerrojo, pese a estar en un día de diario. Y entre Ingrid Algar y Irene Esquiabón, pues acaba con el segundo ensayo de España. Pues ahí está ese segundo ensayo y sí es cierto, hay una entrada, bueno, pues más o menos aceptable. Es un día complicado, día laboral, 6:30, gente trabajando, gente que viene de trabajar. Pero bueno, Valladolid una vez más se ha volcado con el rugby y con este ensayo de las leonas, que recordemos se va a repetir el sábado en Medina del Campo, 1:00 p.m. a las 13:00, va a ser ese segundo ensayo de nuevo contra Hong Kong. Y bueno, vamos a ver ahora Carlota Méliz si consigue la transformación prácticamente desde línea de 22. Se hace el silencio en Pepe Rojo. Parece que va adentro, ¿eh? Pues sí, parece buena. Y efectivamente, son dos puntos más. 12-3. Primera ventaja importante. Que bueno, en estos partidos, José Carlos, el resultado tampoco es que sea muy significativo, pero hay que coger buenas vibraciones. Lógicamente, yo creo que el resultado, aunque muchas veces se intente dejar de lado en partidos de este tipo, porque bueno, pues es el momento de probar cosas, es el momento de experimentar esos cambios para enfrentamientos más serios, donde te juegas mucho más, pero nunca a nadie le gusta perder. Y yo creo que todo el mundo quiere ganar y es importante llevarte el partido, llevarte el resultado, llevarte el marcador y tener buenas sensaciones de que has hecho un buen partido. Ahí tenemos la patada de Lee, bien recuperada por las leonas, que ganan esta posesión. Se va el balón al suelo, intenta jugar aquí el equipo español, acumulando de nuevo fases. Vamos a ver si hay claridad en el rack o la barrieta. Cede el oval para Méliz, buena patada de la apertura. Ahí la recepción es correcta por parte de Hong Kong, que monta el contraataque. Era Chor la que intentaba avanzar, se forma el rack. De nuevo ahí está su medio melejo repartiendo juego. Era para Lee, se va al suelo. De nuevo juego abre
Ah, sus compañeras. Uy, el pase ahí muy plano, a punto de cometer el aván. Intentaba ahí la otra jugadora, la taloradora, balón para Thompson. Thompson abre para Olson Thor. Ahí está, de nuevo avanzando metros el equipo hongkonés, poquito a poco. El balón se va al suelo. Jo juega para Lau. Se va al suelo, vamos a ver ahí. Problemas de la medio melee que se había tropezado con Jaurena, con Sayona Jaurena. El balón va hacia atrás, dice el árbitro, con lo cual se sigue jugando, pero el balón va hacia atrás y Hong Kong va hacia atrás también, ¿eh? No consigue avanzar. Ahora sí es golpe de castigo. Y vamos a ver por qué va. Llama ahí a una. A la capitana, llama. A la capitana. Que se quiten de las de la abierta, que rueden y se quiten de la abierta. Sí, que haya más disciplina ahí en las abiertas, en los racks. Y balón que va a poner en juego la talonadora. La talonadora no, es la medio melee de Hong Kong. Jessica Ho, que va a buscar, parece, no sé si la touch, no, van a jugar a la mano, ¿no? No, no, busca ahí la patada a la touch, no la el balón no sale. Pero llega la presión de Hong Kong, de todas maneras, sí, y efectivamente ha forzado ahí el aván de la jugadora española, con lo cual recupera la posesión Hong Kong, jugada atípica, ¿eh? Sí, muy, muy atípica, la verdad es que jugar un castigo así es cuando menos inusual verlo, ¿eh? Porque yo creo que estaba intentando tirar a la línea lateral, pero... Pero sabían que no, que a lo mejor no llegaba, ¿eh? Estaba previsto el plan B, yo creo. Yo creo que estaba previsto el plan B ahí de las conferencias. De centro se la han jugado. Y bueno, vamos a ver esta melee que va a poner en juego Hong Kong. Por ahora superioridad va española, superioridad local en esta fase estática. Vamos a ver este balón. Ahora hay problemas, se hunde la melee. Con lo cual vamos a repetir. Y habrá que volver a entrar. Pero es que la 8... entra muy raro la 8 de Hong Kong, ¿eh? Entra sin estar con la rodilla, ni una rodilla apoyada en el suelo. La primera inercia se la comen sí o sí sin tener ahí un cierre. ¿Te fijas? Como sí. De pie completamente. Es correcto, está ahí de pie, está agachada completamente. Se come el empujón, el primer empujón se lo come. Está más pendiente de buscar el balón de primera instancia. Sí. Y ahí tenemos la recuperación del oval para España, que de todas maneras está jugando en ventaja. Ahí abre el equipo español. Buena apertura. Buena apertura ahí para que juegue Sayona Jaurena. Se va al suelo. Apoyada por sus compañeras, llega Olavarrieta, abre para Carlota Meliz. Puede ser un 3 para 1, pero no cubría muy bien el zaguero. Ahí está Gasó, que abre el balón hacia atrás para Carlota Meliz. Un poco de desorden aquí en el ataque español. Vamos a ver si se forma el rack. Buena presión de Hong Kong, el contrarack que la recupera. Sale con el balón jugado Hosbol. Intenta pasar a su compañera que rueda en el suelo. Ahí está Chan, pone el balón en juego para que siga jugando Hong Kong. Llegan ahí los apoyos. De nuevo Ho para Lee. Lee abre para Thompson. Thompson para Olson Thor. Y de lo que estoy viendo, José Carlos, Miguel, no sé si estáis de acuerdo, esa conexión 10-12-13 de Hong Kong al menos es incisiva. Sí, para los que vieron los partidos de hace 2 años en Hortaleza y en Majadahonda, las dos centros, Rebecca Thompson y Natasha Olson Thor, fueron las máximas anotadoras de Hong Kong contra las Leonas. Bueno, pues ahí está, y ese balón que intenta jugar de nuevo Laurel Chor, se va afuera, llega el placaje, buen placaje de Sabina Hurtado. De todas maneras sigue el balón en juego, balón para Amelie Suré, el balón al suelo, Jo abre para Lee da un pase muy cortito para Lau, para su pilier. Y aún así consiguen ganar metros, yo creo que están colocados de una manera muy extraña, ¿eh? Y se ha caído el balón, está jugando en ventaja, recupera Gasó que se había quedado parada, balón para Carmen Pérez. Ahí está Carmen que intenta avanzar, cae al suelo, sigue, mucha superioridad física. El balón es para Isabel Rico, que pasa de nuevo, intenta llegar Carmen Pérez, pero no. Vaya jugada trastabillada, yo creo que... Las compañeras no se esperaban que fuera a irse tan rápido, Isabel, del placaje. Muchos errores ahí en Hong Kong. Se han ido muy solas ambas dos jugadoras, se han ido muy solas sin apoyos. Muchas veces hay que pisar un poco el freno y jugar un poco más acorde a cómo tienes los apoyos. Y no ese tipo de acciones donde te quedas muy solo y luego las defensas suelen ser muy... Mira Carmen Pérez, lo está pagando ahora ese placaje en velocidad. Donde se ha quedado muy, muy solita y entonces le llegaba un plaqueje muy contundente y ahora, pues mira, lo está pagando físicamente. Mientras tanto, Hong Kong ha conseguido salir de su línea de 22, está llegando prácticamente a la línea de 10, se forma un nuevo rack.
Jo, abre el balón para Thompson. Ahí está Thompson que cede atrás. De nuevo para Olson Thor. Avanzando bien las jugadoras asiáticas. Balón de nuevo para Lau. Ha recibido muy parada la Pilier. Se forma un nuevo rack. Una fase más para las orientales. Balón para Lee. Que tiene prácticamente superioridad. Pero ha llegado buen placaje ahí de Berta García. Ha cedido hacia atrás. De nuevo jugando Hong Kong. El balón es para San, que recibía de Ho. Balón al suelo. Vamos a ver de nuevo una fase más para las asiáticas. Karen So intenta avanzar. Buen placaje ahí que hace retroceder a la Pilier. Placaje ahí contundente de Sabina Hurtado. Ha recuperado el balón España. Balón para Carlota Meliz. Patada que busca a María Mangrano. Pero el balón se va fuera y va a ser touch a favor de España, a favor de Hong Kong. Pero en su propia línea de 22. Ha avanzado muchos metros, Miguel. Muchísimos metros esta vez con el pie. Carlota Meliz vuelve a la selección después de su lesión. Va sumando minutos. Y en comparación con el equipo que ganó el europeo y que se clasificó para el mundial, José Antonio Barrio Junqui introduce a 8 jugadoras nuevas que querrán ganarse el puesto en el camino hacia el mundial. Bueno, por cierto, esa clasificación contra Escocia, esa doble victoria contra Escocia en partidos jugados pues en Glasgow y en el central, 5-10 en Glasgow, 15-10 en el central, que ha conseguido, que ha hecho que España esté en esta, bueno, pues en esta cita mundialista, una cita mundialista más para las leonas. La patada directa desde la zona de 22 será touch que pondrá en juego España. Sí, va a poner en juego España. Ha conseguido quitarse la presión de encima Hong Kong, avanzando muchos metros. Y bueno, vamos a ver esta touch reducida para las leonas. La touch ahí que va a poner en juego la selección dirigida por José Antonio Barrio. Ahí está. Cinco, pasada para Carmen Pérez, no la coge, la consigue palmear Hong Kong y se la queda en su lugar. En su haber. Ahí está el conjunto asiático. La Pilier número 3. Avanzando ahí metros el equipo hongkonés. Vamos a ver ahí de nuevo el rack. Y es balón injugable. Y melee para las asiáticas, para Hong Kong. Con lo cual, bueno, vamos a tener otra melee más en el partido. Estamos ya pues acariciando la primera media hora. Recordemos 12-3 en el marcador. Gana España en este inicio del camino de Road to Dublin. Nos vamos a Dublín, negro. Oh, qué gozada Dublín. Dublín. Seguro que Miguel sí que va por allí. Bueno, está por ver, queda por ver. Las leonas, desde luego, está claro que irán, gracias al billete que, como bien has dicho, consiguieron frente a Escocia, ganando los dos partidos, y que reabrió el debate de por qué las leonas no están en el Seis Naciones. Correcto, porque bueno, han demostrado, cuando ya juegan en el Seis Naciones, desde luego demostraron nivel suficiente para estar ahí. Yo creo que es, bueno, fueron sustituidas por Italia, que también están en el Seis Naciones de masculino. Yo creo que ahí entra más la política que el deporte, quizás, ¿no? En esa decisión. Y bueno, vamos a ver ahí ese rack que intenta jugar ahí la selección española. Vamos a ver ese balón. Está muy suelto, pero se quiere ir Gasó, pero ha dicho que es Aván. Recuperaban el balón, forzaban ese Aván las chicas de Junque, defendiendo muy verticales, y conseguían que se le cayera el balón al atacante, la atacante hongkonesa hacia adelante. Decidían no jugar esa melee, sino que querían abrir a la mano, jugársela rápida, aprovechando esa ventaja. Y ahora era ellas a las que se les caía el balón hacia adelante, y será melee que pondrá en juego la medio melee hongkonesa. Por cierto, para ir calentando motores, España, grupo B, apuntar los rivales: Inglaterra, Estados Unidos e Italia. El objetivo, bueno, pues el objetivo sería intentar quedar lo más arriba posible en este grupo. Solo las primeras de grupo y la mejor segunda de los tres grupos que hay pasan a semifinales. Si luego, bueno, pues se ocupan los puestos siguientes, se juega del quinto al octavo puesto, que es lo más alto que ha conseguido España, ha conseguido ese sexto puesto. Y si no, pues a jugar del noveno al duodécimo. Son 12 selecciones tan solo, pero ya demuestra el nivel de España en un mundial de 12 estar ahí. Víctor, os comento, comienza a llover en el Cerro de Pepe Rojo. Pues sí, comienza a llover. Parece que tímidamente, al menos, anunciaban más lluvias hoy. Por ahora los había respetado, aunque el cielo la verdad es que está bastante negro. Y vamos a ver ese balón que intenta jugar ahí Hong Kong. Ahí está Ho, que abre para la defensa muy, muy, muy vertical. Y otra vez de nuevo
esfuerzo en el error y consiguen apropiarse del balón las chicas de Junque, las leonas españolas. Ahí está el balón para Melis, intenta dar la patada, quiere llegar la zaguero Raquel García, el balón llega para Sabina Hurtado, que la echan justo ahí a un metrito de la línea de ensayo. Ha faltado quizás ahí un poco de fe de Hurtado, de Sabina Hurtado del ala. Yo le había pegado otra patadita para adentro y me hubiera tirado encima, porque cogerla esa circulando a esa velocidad es muy difícil, agachar el tronco y volver y controlar esa pelota. Tusa 5 que saca rápido Hong Kong, dime Miguel. No sabéis cómo ha sonado el placaje salvador de Natasha Olson Thorne sobre Sabina Hurtado. Ahí tenemos el mol que intenta formar Hong Kong con problemas. Ahí está la española sacando fuera el mol. Dice el árbitro que el balón sí que está en juego, pero ahora llega ahí en línea. Por cierto, son Luis Fernández y Luis García Mon, los dos ayudantes del árbitro del partido de hoy. Y vamos a ver porque hay cambio ya, parece. Efectivamente hay cambio en Hong Kong. Vamos a ver. Se retira la jugadora número 2, Jojo Ilam. Seguramente con 16, dorsal algún 16. Problema. Y entra pues Lika Sun al terreno del juego. Y otra vez vamos a ver una Tusa 5 de Hong Kong, que por ahora las está salvando las Tuch, ¿eh? Vamos a ver esta fase estática. Ahí bien ganada por su dorsal número 6, por Chen. Intenta salir de la zona de peligro Hong Kong jugando a la mano. Y sin pie y sin nada, ¿eh? Lo juegan a la mano. Efectivamente. Ahora sí. La 10 tiene buen pie, ¿eh? Ahí llega Lee, que da esa patada. Bien recuperado el oval por Raquel García, que abre juego, intenta buscar a María Manglano, el balón llega, ahí está su compañera intentando avanzar metros, ahí está España, que quiere avanzar, se ha perdido ahí la oportunidad de la sorpresa, y pierde el oval, balón recuperado por Hong Kong, que intenta salir de su campo, vamos a ver este balón de Jessica Ho, patada que va ahí ganada de nuevo por España, vamos a ver ahí, y muchas dudas ahora, llega la lluvia y yo no sé si es la lluvia o las dudas ahí del equipo español, intenta jugar rápido, pero no tiene claridad suficiente, José Carlos. No, la verdad es que la defensa de española a España en ataque está un poco como el Guadiana, aparece y desaparece, se centra en momentos y en otros momentos parece descentrarse. Pero la defensa siempre están muy contundentes. La verdad es que no están dejando evolucionar las fases de las hongkonesas. Están siempre, echando por tierra todas las expectativas de las hongkonesas, que cuando intentan mover el balón. Sí. Bueno, pues la próxima va a ser amarilla. Sí, se lo advierte a Isabel Rico, a la capitana. Que estén sobre el suelo, que no se tiren a tapar la liberación del balón, estén by feet, o sea, estén en el pie, y que no se tiren a tapar la liberación del balón. Y la siguiente pues será cartulina amarilla para las jugadoras españolas. Se lo ha dicho clarísimo el colegiado. Pues ahí está la patada afuera. On feet, no by feet, on feet. Y va a intentar jugar Hong Kong. Ya hemos visto que ha sacado las tus. No espera, lógicamente, la ha sacado rápido, la anterior. Ahí está de nuevo Jo. Sí, una fase estática que tienen bastante controlada, tanto la primera y la segunda plataforma. No tienen problema para ganar sus tuts. Ahí está Rebeca Thompson. Buen placaje ahí de las leonas. Tiene que retroceder Hong Kong. Ese balón se ha ido hacia atrás, dice el árbitro, con lo cual se sigue jugando. Vamos a ver ahí de nuevo Jo. Abre para Hosbol. Encuentra una vía de agua. La zaguero se quiere ir hacia adentro. Intenta llegar Sabina Hurtado al placaje, pero ha sido ensayo. Ensayo de Hong Kong, ensayo de Colin Hosbol y error ahí de las españolas, que ha costado este primer ensayo del partido para las hongkonesas. Pues si decíamos que no habían perdido esa intensidad defensiva en ningún momento, ahora el primer fallo de placaje, Hong Kong aprovecha para hacer daño y meter esos 5 primeros puntos que reducen distancia, se ponen con ese 12-8 y la posibilidad de transformación, una transformación muy difícil y más hablando de rugby femenino, pero bueno, que todo es posible, hay que verlo. Bueno, vamos a ver esa patada que va a intentar la propia Hosbol, es la que va a intentar anotar cuando... Bueno, pues... Miguel, ahora llueve, pero de verdad, ¿eh? Uy, Miguel, le perdemos, he intentado ahí vuelve tapar. Vuelve a tartamudear, Miguel. Y ha sido... porque está lloviendo mucho ahora mismo en Pepe Rojo. Ahora está las... Bueno, los espectadores que están aquí en la grada descubierta han ido... buscando otra ubicación y vamos a ver esa patada de Hosbol.
que es mala, es realmente mala, no consigue centrar ni siquiera a él Oval, con lo cual 12-8 en el marcador, sigue el 12-8. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, tendrá que reaccionar España. Sí, ahora como lleva pasando en toda la primera parte, yo creo que España cada vez que marcaba se relajaba. Ahora les han castigado no solo con una transformación de un castigo, sino que realmente ahora han hecho daño de verdad. Han marcado un ensayo, lo cual quiere decir mucho tanto para las hongkonesas, que se ven capacitadas para marcarle puntos vía ensayo al conjunto español, como para las españolas, que se tienen que dar cuenta que en cuanto han fallado un placaje, las de Hong Kong se han ido para adentro, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si se pone el oval en juego. Interrupción ahora. Como decías Dime. Tú, Víctor, anteriormente, esa tres cuartos de Hong Kong, la verdad es que tiene peligro, ¿eh? Son jugadores muy móviles y que saben buscar muy bien los espacios y suelen encontrarles y saben ganar la espalda a las jugadoras. Como falles en el placaje, te van a matar, lógicamente. Ahí está la patada de Carlota Meliz. Bien recepcionada. No bien recepcionada por Lai, no. En principio parecía que sí, pero ha conseguido conservar la posesión. Juega Hong Kong ahí en su propia línea 22, muy parada ahora la jugadora asiática. Llega la defensa española, la defensa de las Leonas. Ahí está el contrarrack. Patada por encima del agrupamiento que intenta recibir Olabarrieta. Llega Gasó, bien ganada por Olabarrieta, que protege ahí el oval. Sobre sus pies y recuperan el balón. No, chica ha recuperado ahí Hong Kong, se ha hecho daño efectivamente. Y doy a Olabarrieta. Ahí está la patada de nuevo por encima del agrupamiento de las hongkonesas, intentando crear dudas. Llega Diana Gasó, que gana el oval con claridad, balón para la zaguero, para Raquel García, evita el primer placaje, cae en el segundo, conserva ahí la posición del oval. Vamos a ver ahí el balón que intenta jugar España. Ahí está, las Leonas salen hacia afuera, se forma el rack de nuevo, ahí jugando en ventaja España, acumulando fases el equipo de José Antonio Barrio de Yunque. Y castigo, vamos al castigo, estar fuera de juego, estar por delante de la línea defensiva. Y ahora paran el tiempo para que atiendan a la medio melee española. Pues sí. Parecía que no iba a llover, parecía que era cosa de cuatro gotinas, pero no, parece que no. Día. Y está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho ahora mismo aquí en Pepe Rojo. Y bueno, están atendiendo ahí a la medio melee, y doy a Olabarrieta. Vamos a ver, esperemos que suene. También a una jugadora hongkonesa atendida por las... Bueno, por el equipo médico de Hong Kong, que recordemos, ya os hemos comentado, está aquí en un pequeño stash de premundial en Arroyo de la Encomienda, una localidad pues apenas a 5 kilómetros del núcleo urbano de Valladolid. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Con equipo de rugby también. Sí, el Rugby Arroyo, equipo, su senior masculino disputa la Liga Regional de Castilla y León. También tiene equipo femenino que juega Liga de Formación también en Castilla y León, acumulando también categorías inferiores. Su club que nació sin categorías inferiores, pero ahora está acumulando mucha gente. Y uno más de los que trabajan por el rugby en este país, ¿eh? Sí, desde luego. Uno más que empuja, desde luego que sí. Balón ahí jugado a la mano por España. Era la propia Olabarrieta la que cedía el balón por Isabel Rico. Ahí está la talonadora, muy valiente, ganando muchos metros. Se forma el rack. Olabarrieta abre para Carlota Meli. Se cae el oval, llega el apoyo de Redondo para formar ese pequeño mol. Se va el balón al suelo, va a jugar de nuevo Olabarrieta. Olabarrieta cede ahí para su compañera Ingrid Algar. Se va el balón al suelo, intenta jugar de nuevo España. Balón ahí de nuevo para Redondo, ha recuperado Hong Kong. Recuperan ahí las asiáticas, que están cojando una buena primera parte. Balón ahí de nuevo de Ho. Ho abre el balón para ese dorsal número 18, Pun. Ay. Se cae el balón y ahora sí, así lo van, muy claro. Empieza a estar mojado el balón y es muy difícil controlarlo. Imprecisiones. Y Melé de nuevo para las Leonas, cuando estamos ya pues prácticamente en los últimos minutos ya de esta primera parte. Balón para las Leonas en esta Melé, y por ahora, eso sí, el poderío español en melee, patente. Sí, ese desde luego que ha sido una constante, ¿no?, a lo largo de todos estos minutos, a punto de finalizar esta primera parte. La melee española ha dominado, incluso ha robado dos o tres melees de las que ha introducido Hong Kong.
Lo cual le está dando también esas opciones, ¿no? que ha tenido España, y eso sin duda una de las cosas que han contribuido a que vayan por delante en el marcador. Ahí está esa patada directa. Creo que ha sido directa, efectivamente, con lo cual, bueno, pues pierde metros España, mejor dicho, no los gana, recupera la posesión el equipo asiático, que va a intentar jugar rápido la TUS, no, parece que no, se va a formar ahí el saque de lateral. Estamos ya última, seguramente. Estamos ya prácticamente ahí al final de esta primera parte. Vamos a ver el balón que pone en juego Jo. Dos manos de nuevo en esa segunda plataforma por medio de su dorsal número 5. La verdad es que una touch impresionante la de... Sí, sí, han ganado todas y claramente, sin problemas. Muy bien entrenada. Muy bien entrenada esa faceta del juego por la seleccionadora de Hong Kong, por Hull. Balón que abre Jo para Lee. Lee de nuevo para Thompson. Está esa conexión de la apertura con las jugadoras de centro, de las dos centros. Balón de nuevo ahí para las hongkonesas. Intenta formar. Españolas cerrando muy bien filas, Víctor, ¿eh? Sí, balón para Jo. Jo para Lee. Lee de nuevo para Thompson. Esta película ya la hemos visto. Vamos a ver ese balón ahí. De nuevo que intentan jugar las asiáticas avanzando, pero muy poquito a poco todavía en campo propio. Muchas fases. España ahí subiendo la línea de defensa para intentar robar ahí el balón, poner por lo menos en problemas. Ahí está de nuevo jugando la línea de Hong Kong. Es que es graciosísimo, bueno. Víctor, me estoy fijando porque me preguntaba Pablo, el analista de vídeo de la selección española femenina, me preguntaba al inicio del partido, ¿no lloverá? Y digo, va a pintear algo, pero no lloverá. Y es que tenemos la nube justo encima, tú miras a nuestro alrededor, sí. Y bueno, pues hay nubes y claros, pero no está lloviendo, pero tenemos la nube justo encima. Pues sí, vamos a ver. Eso es que va a durar poco entonces. Balón ahí de Lee, patada de Lee por encima del agrupamiento. Llega ahí Sabina Hurtado, que cede el balón de nuevo para Olabarrieta, Olabarrieta para Raquel García, que quería jugar con María Manglano. Ha recuperado Redondo. Ahí está Elena Redondo, que cae. Ay, se cae el oval. Sigue hacia adelante y dice el árbitro que hasta aquí hemos llegado. Que colorín colorado. Acaba la primera parte. 12-8 José Carlos. Vamos a hacer un análisis rápido. Yo te adelanto el mío. Ha empezado bien España, dominando bien, pero luego ha entrado en una fase un poco de precipitaciones. Bueno, lógico, ¿no? Un partido de preparación. Yo creo que está siendo superior España, yo creo que está siendo claramente superior España. Maneja muy bien esa fase estática como es la Mele, les infringe un castigo impresionante. Está controlando muy bien el juego en suelo. Yo creo que con muy poquitas chicas consiguen controlar la liberación del balón. Es verdad que quizá no es... El papel y las leonas debían ser muy superiores y por ahora Hong Kong apoyándose, como bien dice José Carlos, en su touch y en ese juego de tres cuartos donde las centros están brillando por encima por ahora de las españolas, sí. Se ponen a tan solo 4 minutos cuando veíamos cómo las jugadoras entraban al túnel de vestuarios y Carmen Pérez estaba tocada, hablaba con el médico, no sabemos si se producirán cambios. Sí, recordemos esa acción que se quedaba sola, llevaban el placaje dos personas, yo creo que un placaje bastante duro y probablemente como que la tendían la cara, ¿no? Como que tuviera alguna contusión en el pómulo o algo así. Pómulo, nariz y además acaba de recordar que esta jugadora ha tenido problemas en el cuello. Vértebra, sí. También tuvo rota una vértebra. Atendiendo y sobre todo teniendo en control esa lesión. Bueno, pues que no sea nada. Y bueno, aquí lo vamos a dejar por unos minutos. Volvemos en el comienzo de la segunda parte. Recorremos 12-8 en el marcador hasta ahora. Voy con el audio hoy. Pues. Estoy al principio allí, ni escuchaba, ni me escucháis, por eso me he venido hasta aquí. Ya, sí, sí. No, aquí bien. Pero no sé por qué no llega, tío. ¿Dónde llevas metida la cámara? No, y cuando estaba ahí, no sé si me veíais, que estaba con la petaca en la mano así, para que fuese direccionado totalmente. Ya, sí, sí. Pues no sé cómo hagas estas españolas. De todas maneras también es lo que cuando he dicho lo de los 8 cabrones, o sea, la 3 cuartos, dicho por el seleccionador, para bien, no para mal, es como la tercera unidad de 3 cuartos de España y de España. Hombre, faltan todas las del 7, ¿no? Bueno, ha vuelto otra la Lisa Carlos. No se escucha nada, ¿no? Sí. Ha vuelto a hacer una Lisa Castro, que le había dicho. Bueno, es que está de las 26 convocadas, 27, está reservando a, o sea, España, va con 23. No, esos están con el 7, pero es que tiene ahí sin jugar a Ángela del Pan, a Aroa González,
a gente que lo decía, ¿eh? Entonces, que llevan jugando en la élite no sé cuánto tiempo sin descansar, nada. ¿Y cómo puedes meter las más carga todavía de partidos y tal? Es que queda mucho todavía, ¿eh? Es que el verano va a ser muy largo. Nos queda estos dos partidos. Gales, Inglaterra. Después, dos semanas antes, un training camp en Irlanda. Es una jugadora que tiene una lesión. Hostia, boludo de macho. Es que fíjate, tío. Está todo despejado. Está aquí la nube. ¡Pum! Pablo, que no va a llover, ¿eh? Va a llover, yo no creo. Pintará algo. Chino, se nos ha ido, chino. Vale, voy a decir. A ver si me puedes. ¿Sabes si puedes grabar un trabajo o algo sin grafismo? Para enviar a. Supongo, una playlist sin grafismo. Supongo que a lo mejor. Pregúntale, creo que sí. Supongo que sí, porque puede poner rótulos fuera y que te grabe algo como. Para enviar al. Pedro se estará tocando viento el barajo. No puede estar por ahí con la cámara, se estará tocando viento el Nies, ¿no? ¿Fernando? No. Que Pedro se estará tocando viento el Nies. ¡Cago en Dios! Ahora irá por una. ¡Cago en Dios, por el chico de ahora irá por unos cachos, cago en Dios y. ¡Cago en Dios! 42 botellines. ¿42 botellines qué? No. Esto es nada. Humilla de mi pueblo, puede ser verdad y lo resucitaré. ¿Esta agua de quién es, macho? A mí me dejó otro día que me dijo que en su pueblo habían bastantes marrotos. Poder ser, puede ser, pero hay que verlo, ¿eh? Nada más que veas que no. Ese día, qué cabrones. No, pero me habéis contado que fue en la mi fiesta. ¿Están? La fuiste tú, ¿no? La de mi fiesta. Este que es más malo de. Creo que fue en un partido, ¿no? Hostias. ¿Está todo abajo? Que no. Nada más que ves que no. Nada más que ves que no, pues sí que modula, mira.
Bueno, pues va a arrancar la segunda parte aquí en Pepe Rojo, en la Catedral. Y ya tenemos a los dos equipos sobre el terreno de juego. Las coreanas que están ya sobre el terreno. Las hongkonesas. Las hongkonesas, discúlpenme ustedes. Y las españolas que están saltando ahora mismo al campo. Y bueno, pues... sigue lloviendo. La cámara rosa, no me disculpo, mi fallo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar esta segunda parte del encuentro. Vamos a ver ese balón que va a poner en juego ahí. Ahí la selección española es Carlota Feliz. Carlota Meliz, estoy yo bueno. Balón ahí que va a poner en juego la apertura. Será feliz también. Si gana España, sobre todo. Vamos a ver si hace un buen papel España a las Leonas aquí en esta segunda parte. Balón ahí, arranca la segunda parte. Recepciona balón en Hong Kong, pero en Amán, con lo cual, primer error de manos con el... porque sigue lloviendo mucho, Miguel. Llueve mucho en Pepe Rojo. Llueve mucho y los dos equipos que están prácticamente con la misma jugadora, están solo en cambio. Ha salido en el puesto de Lina Redondo, Mónica Castelo. Bueno, pues lo apuntamos ahí, la entrada de Mónica Castelo ahí en la segunda línea, en la segunda línea, efectivamente. Elena Redondo, jugadora de 15 Hortaleza, recuerdo. De Gante. Ahora mismo jugando en Países Bajos. Ah, pues no es de 15 Hortaleza, entonces. Bueno, vamos a ver ese balón ahí, que intenta avanzar España. Seguro que ha leído la cartilla Junque, José Antonio Barrio, ahí en el descanso. El balón es para Carlota. Carlota cede ahí para... María Manglano, el balón iba para Raquel García, se forma el rack, recuperado por Carlota Meliz, se cae ahí, vamos a ver ese balón, que es para... intenta jugar ahí Gasó cede para Berta García, ahí mucha fortaleza de la jugadora, de todas maneras va al suelo, Olabarrieta juega para Meliz para Isabel Rico, se cae el oval hacia adelante. Ha habido ahí aván de una jugadora española. No sé si estoy muy de acuerdo con el colegiado, ¿eh? Yo creo que le daba con el talón al balón. Sí. La caída de balón de la talonadora era para hacia atrás, yo creo. Sí, pero yo creo que luego ha llegado, me parece que era precisamente Mónica Castelo, que yo creo que daba el balón ahí con la mano, me ha parecido, pero bueno, no sé. ¿Cómo lo has visto tú, Miguel? Bueno, vamos a ver ahí la jugada. Contra uno. Pues pierdo yo, efectivamente. Ahora sí que ha habido aván y ahora no me lo discutiréis. Sí, eso es correcto. Sí, balón ahí dejó para Lee. El balón se cae al suelo y va a sido de nuevo aván. Aván primero de Hong Kong, luego de... ha sido primero español, sí. De Hong Kong, pero será balón para las hongkonesas. Estaba en ventaja de aván el equipo asiático. Recordemos con este 12-8 en el marcador. Y bueno, pues entran ahí para asistir a una de las hongkonesas, ese dorsal número 1, Lau Gagun. Y bueno, por ahora, buena imagen de Hong Kong. Nos esperábamos quizás algo menos, ese recuerdo de los amistosos de hace 2 años, pero bueno. Como decía Miguel, a la conclusión de esta primera parte era cuando menos escaso el resultado. Hubiéramos apostado por una ruptura de partido muchísimo, muchísimo anterior. De hecho, fuera de los micros, hablábamos de que probablemente el partido estuviera decidido en el minuto 25. O sea que sí, fíjense ustedes lo que confiábamos en las Leonas, que no es por desconfiar, pero sí que es verdad que Hong Kong está luciendo muy, muy buen nivel. El fisio de Hong Kong pide cambio, se va a retirar ese dorsal número 1, Gawun Lau, y va a entrar en su lugar Shuk Han Cheng. Es una jugadora sí. Ese chiste ya lo has hecho antes. Ya. Vamos a cambiar un poco. Bueno, Mele ahí para Hong Kong, recordemos. Vamos a ver este balón que va a poner en juego ahí Jessica Ho de nuevo. Vamos a ver si ahí. Ahí tenemos, y efectivamente, de nuevo el empuje de España, talonado ahí, pero ha sido introducción parcial, ¿no? Sí,
No, se dice que hay que repetirse porque se la dé antes de introducir esa... Esa... Esa melee. Con lo cual otra vez melee. Y efectivamente, ese detalle ahí de... Las melees, ¿cómo nos gustan las melees? Tenía que haber un mínimo de melees por partido, aunque hoy ya vamos serviditos. ¿Cuántas pondrías tú? Por lo menos 15 mínimo en cada parte. Bueno, vamos a ver esa melee bien jugada por España. Ahí tenemos, se levantan ahí las primeras líneas, pero dice el árbitro que se siga jugando. Balón ahí para Hong Kong. Ahí tenemos el avance de Chan. Balón abajo al suelo. Intenta jugar Ho. Liberación del balón por buscar a esa jugadora número 10 que tiene bastante buen pie y quitarse un poquito la presión, que no la tenía porque estaba jugando en el campo, pisando ya campo español, pero han cambiado de lado en el último momento el sentido de liberación del balón buscando a su pateadora, la jugadora número 10, que a ver si lo sé decir, Li Tin. Sí, efectivamente. Y vamos a ver esta touch en la que ha brillado mucho Hong Kong en la primera parte. Ahí ganada de nuevo con mucha claridad. Balón ahí que intenta desplegar el juego de la línea. Llega Olson Thor, Natasha Olson Thor, que gana muchos metros. Balón para Ho. Ho cede para ese dorsal número 21, Chou, que ha entrado en el terreno de juego también. De nuevo Ho. Se cae un poco el oval, pero dice que no. Allá van. Intentaba jugar a Amélie Suré. Ahora sí está jugando España. No quiere la ventaja, no quiere la van. Balón ahí que juega Mónica Castelo. Está jugando en ventaja. Vamos a ver ahí el rack. Dice el árbitro que vamos ahí a ese golpe de castigo. Por fuera de juego de las hongkonesas. Con lo cual intenta jugar rápido ahí España. Y está el quinto de caballería que entra Carlota Méliz. Balón ahí para Sirene Chiabón, que intentaba entrar por ahí. Vamos a ver, llega para proteger Berta García de nuevo. Y doy a la barreta, abre para Méliz. Ese balón va hacia atrás. Mala transmisión por ahora del oval. Pasa la espalda. Pierden ahí esos metrillos que habían ganado. Y parece que deja de llover, ¿eh? Sí, la noticia está ahí. Parece que de momento deja de llover, pero la nube negra sigue por aquí cerca. Sí, está. Sigue rondando. Y con algún trueno, por cierto. Y bueno, vamos a ver ese balón de nuevo que intenta jugar ahí en corto. Ahí el conjunto español, las Leonas. Balón de Berta García y se ha caído ahí el oval. Está jugando en ventaja Hong Kong, que de todas maneras intenta ahí arriesgar. Vamos a ver la Hong Kong esa, recordemos, 12-8 en el marcador. Despliega el balón en la línea. Vamos a ver Sube. Sube abre para Chan. Se intenta ir del placaje. Buen placaje ahora de María Manglano. El balón sigue vivo. Sigue para de nuevo Chan, que se va al suelo. Ho abre para Olson Thor. Intenta avanzar ahí metros, ya jugando en 22 rival. Vamos a ver Lee para Hosbol. Muy bien, ese engaño hacia el interior, ganando ahí sus tres metritos, encontrando la escuela de las defensoras españolas, ¿eh? Ahí está Ho, que quiere jugar de nuevo para Lee, para Amélie Sur. Intenta, está prácticamente ya 15 metros de la línea de ensayo. Muy buenas fases de continuidad de España. De España, no, de Hong Kong, perdón. España intentando ahí esa defensa. Una fase más para Hong Kong, que no se cansa. Se ha caído. Y se cae el oval. Muy bien, ¿eh? Están abriendo muy bien la línea. Están tirando de las españolas hacia afuera. De repente meten jugadoras trazando diagonales muy buenas hacia el interior, metiendo esa cruz verdadera y consiguiendo ganar la espalda a las españolas, llegando a la defensa por los pelos. Y bueno, pues tanto va el cántaro a la fuente que cuidado, ¿eh? Pues sí, pero recordemos que está el partido muy abierto, 12-8 en el marcador, cuando estamos llegando ya al minuto 48 de encuentro. Y escuchábamos un aplauso en la grada, y es que salta a calentar Elisa Castro. Jugadora vallisoletana. Eso es. Jugadora, recordemos, del club de rugby El Salvador, del Autocons El Salvador, que se quedó a las puertitas del ascenso en esa eliminatoria de promoción contra Hortaleza. Y las madrileñas consiguieron, bueno, pues permanecer en División de Honor. Habrá, recordemos, 8 equipos el año que viene en División de Honor. 5 equipos madrileños, que son, a ver si nos salen todos: Hortaleza, Majadahonda, Olímpico, Cisneros, que ha subido, y Sanse.
Luego tenemos las gallegas del Crat de Coruña, tenemos las vascas de Guecho y tenemos las catalanas de Inef de Barcelona. Nos han salido los 8. Bueno, ahí está el balón que intenta jugar España dentro de su línea 22. Olabarrieta cede atrás para la patada. Patada que es, sí, es profunda y se va encima al lateral. Con lo cual, muy buena patada ahí de Meriz. Quieren contraatacarlo. Parece que lo consiguen, ¿eh? Ahí, ojo a esa jugadora que se intentaba ir a Chor. Ay, allá van. Comete el Aván debido a la presión. Allá van primero de... Y madre mía, qué peligro tienen estas conconesas en el juego abierto, ¿eh? En la línea de tres cuartos. Y ahora que deja de llover, pues vamos a ver. Vamos a ver cuando... Adiós. Efectivamente, hay cambios en el encuentro. Y sí, cambio de medio melee en... Hong Kong. Se le tira a Jessica Ho. Vamos a ver ahí la jugadora que entra en el terreno de juego. A ver si vemos el dorsal de esta jugadora del combinado asiático. El número 22 es Mac Ho-Ji. Vamos a ver esta melee de nuevo para España. Y ahora con más problemas, aunque la acaba ganando el combinado de las Leonas. Meli cede de atrás. Intenta jugar España ahí desde su línea de 22. Vamos a ver ese balón. Si hay claridad o no en el rack. Buen contrarrack de las conconesas que recuperan el oval. Balón ahí para Chou. Chou cae. Llega Mac para ayudar. Balón para Olson Thor. Necesita a nuestro 9 del medio. Ahora con un manotazo. Con mucha claridad de un rápido ahí a la altura del techo. Perfectamente legal. Pero tremendamente efectivo, ¿eh? Balón de nuevo para Mac. Mac abre para Lee. Lee se va al suelo, vamos a ver. Intentando conservar ahí posición. Y balón... Bueno, balón injugable, ¿no? Pero posesión para... Posesión para Hong Kong, Miguel. Bueno, vamos a ver que va a haber cambios. Y muchos cambios en España, ¿eh? 4 cambios. Pide el árbitro que se vayan haciendo ya. Y otro cambio que se había producido, el de Paula Medín, no lo habíamos anunciado. Y van a entrar Rocío García, va a entrar Isabel Macías, me falta uno. Ese es el cambio número 22, Rocío García, la jugadora de Girona. Bueno, pues dando muchos minutos, como no puede ser de otra manera, José Antonio Barrio a sus jugadoras en este partido amistoso, este inicio de la preparación para estar en Dublín lo mejor posible en ese Mundial de agosto, del mes de agosto, ese verano dublinés que vamos a vivir, José Carlos. Sí, la verdad es que una cita importante para el rugby. Español, ese mundial que, bueno, hay que puntuar, como sea, hay que ir ganando estadios y superando fases en esta progresión que está sufriendo el rugby en España, tanto el masculino como el femenino. Yo creo que todos empujan, es muy importante estar presentes en ese mundial, sin duda alguna. Y ojo porque el cambio de Carlota Melis, no sé si lo podéis ver, la están atendiendo justo al lado de los banquillos, el fisio y el doctor. Esperemos que no vaya a más, que pueda seguir en ese camino. Bueno, creo que es una sobrecarga, ella se había tirado al suelo anteriormente y estiraba el gemelo. Creo que es una sobrecarga, pero bueno, habrá que esperar noticias. Ahí está Gasó, que abría el juego. Vamos a ver ahí ese balón que intentan jugar las Leonas en campo propio. Por ahora escaso protagonismo de España en la segunda parte, ¿eh? Desde el 12-3. La verdad es que España en ataque no ha conseguido brillar. Vamos a ver ahora en este tramo decisivo del encuentro, donde se suelen repartir los puntos. Balón ahí que intenta jugar España. Ese balón se ha caído. Cuidado con Olson Thor, muy vertical. La segundo centro de Hong Kong, que quiere avanzar de nuevo metros. Se juega muy bien de manos, ¿eh? Con el tren superior. Se dribla muchísimos rivales, se hace un rafis perfecto, quitándose de encima adversarias. Ahí está el balón que cae en las manos de Hosbol. Llega la 3 para jugar Karen So. Ese pase para Sang. Llegan ahí los apoyos de las hongkonesas. Balón para Mac.
La medio Melec ha entrado en esta segunda parte. Una bota por ahí que ha perdido alguna de las jugadoras. Y vamos a tener, ¿qué? Mele de nuevo. Mele para Hong Kong. Balón injugable, Mele para Hong Kong. Y no sé si es a Jun que se queja porque no está de acuerdo porque el equipo está avanzando. Pues sí, esa era la protesta del seleccionador español. Ahí está explicando la acción el árbitro Tim Baker a las jugadoras españolas. Sí, a la hoy capitana Isabel Rico. Bueno, vamos a ver ahí. Y cambio ahí importante en el puesto de apertura, ¿eh, Miguel? Sí, la verdad es que se retiraba Carlota Meli con problemas. Y por ahora parece que están asumiendo ese rol en la local, en Isa Castro y también Indira Garra. Hemos visto que están cambiando en ese rol de apertura y primer centro. Vamos a ver ahí Elisa Castro, que ha jugado muchos minutos ahí de apertura. El balón era para Ingrid Algar. Cabrea para Elisa Castro. Elisa Castro ahí intentaba avanzar, ha salido el balón fuera y va a jugar de nuevo en la TUS Hong Kong, mandando el equipo asiático en esta segunda parte, jugando en campo español. Y vamos a ver esa TUS de nuevo para... No sé si mandando, pero desde luego tiene sobre las cuerdas, no permite salir a España con comodidad y no le permite puntuar. Por lo tanto, no sé si tanto dominio de juego, pero sí territorial, lo que hace que bueno, pues el marcador siga muy muy apretado. Cambios también en Hong Kong, se retira. Ahora pierden la primera. No, perdían la primera tour. Sigue, Miguel. Se retiraba la jugadora Xiyan San, la clave por esa tour media y entraba Win Su. Y noticia, esa primera tour que pierde Hong Kong en el partido. Ahora hay golpe de castigo. Por retener, creo. Por retenido de España, va a intentar jugar rápido Hong Kong. O no, ahora se lo piensa un poquito. A lo mejor intentan ahí jugar a la touch. Está el balón, bueno, pues más o menos escorado hacia el lado derecho del ataque del conjunto asiático. Minuto ya 15 de la segunda parte aquí en Pepe Rojo, en la Catedral. Gana 12-8 España a Hong Kong. Primer partido de preparación para Dublín, para esa Copa del Mundo que se va a disputar en Irlanda. Vamos a ver ese balón que ha caído. Balón para España y pierde otra touch Hong Kong, Sí, segunda touch consecutiva que es perdida por las orientales. Y bueno, pues problemas ahora en esa touch que habían tenido tan dominada en esa primera parte. Ahora si dominan el campo, no dominan la touch. Efectivamente, y vamos a ver esta Melé. Este dominio ahora de España en la touch responde a la inclusión de Paula Medina, la tercera internacional y olímpica diploma en Río de Janeiro, que le da empaque sobre todo a la primera derrota y le está poniendo muchos problemas a la talonadora asiática. Bueno, pues vamos a ver, está Melé puesta en juego ahí por España, por Hong Kong, perdón, intenta empujar España, balón para Lee abre ahí para Chon, que intenta avanzar metros. Vamos a ver de nuevo ahí la jugadora de Hong Kong. Ese balón parece que está muy vivo. Llega ahí de nuevo para Chor, Laurel Chor. Intenta jugar ahí de nuevo Hong Kong. Spoon, quien entra ahí en al pick and go. Vamos a ver ese balón. De nuevo se ha caído ahí a Lee a la apertura. Con lo cual vamos a tener otra melee más. Hoy las 15 melees por parte a lo mejor las tenemos, José Carlos. Sí, hombre, después de cómo ha llovido, cada vez que toca el balón en el césped se mojará. Y será muy difícil controlar ese balón. Y sigue el carrusel de cambios en Hong Kong. Hay cambio ahí en la melee. Se va la Pilier, Miguel. Sí, se va a marchar la dorsal número 3, Karen So, y en su lugar, a ver si logro ver quién entra. Como talona va a entrar. Es la 17, creo. Eso es, también cambiarán, por lo tanto, el lanzador. La lanzadora de Tuts, a ver, para ajustar esos problemas que están teniendo desde la clase. Bueno, vamos a ver ese balón que va a poner en juego ahí España. Y doy a la Barrieta en esa melee. Si hay suficiente estabilidad. Efectivamente, así es. Intentando ahí talonar el balón España. Ahora sí empujando. Balón para la Barrieta. Que cede atrás para Algar. Ingrid Algar. Algar, balón para Elisa Castro. Elisa Castro cede a Manglano. Vamos a ver ese balón que se cae. Intenta jugar de nuevo España y es en golpe de castigo, con lo cual intenta jugar España de nuevo rápido. Balón para Gasó.
que intenta avanzar metros. Vamos a ver ahí. Llegan los apoyos. Olabarrieta cede para Algar. Algar para... para, creo que era Berta García. Bueno, y cruzamos el medio campo, que es noticia en esta segunda parte. Pues sí, el balón para Sabina Hurtado cae, llega el apoyo de Lisa Castro, el apoyo de Paula Medín, es Olabarrieta que juega, el balón da en el pie, ahí de Mónica Castelo, y era Olabarrieta la que intentaba jugar. Y bueno, pues avance de nuevo para España. O sea que otra mele más, Miguel. Otra mele más, como bien decías, estamos ya rozando las 15, y pese a que ha dejado de llover tan fuerte como llovía antes, es verdad que de vez en cuando hay un poquito de chirimiri y eso dificulta mucho el manejo del balón. Sí, lógicamente todavía, bueno, el césped está mojado todavía y cada vez el oval que cuando entra en contacto con el césped, pues hay esos problemas. Y otro nuevo cambio, se retira ese dorsal número 3, Janina Vinuesa, y entra en su lugar Jumba Delgado, el reciente finalista de la división de Iberdrola. Esa final, por cierto, muy emocionante, que estuvo a punto de el crack de Coruña de dar la sorpresa, ¿no? Porque había ganado la Liga Regular Olímpico de Pozuelo con todos los partidos ganados. Al final remontó, se llevó ese título para el conjunto madrileño. Y vamos a ver este balón que pone en juego Hong Kong, empujando muy fuerte en la melee España. El balón ha salido hacia atrás, es Lee quien conserva la posición, agacha el cuerpo para evitar los placajes. Llega Mac para jugar. Buena actitud defensiva de España que recupera el balón. Vamos a ver ese balón que se le ha caído ahí a Sabina Hurtado. Y ha sido Aván de nuevo. Lástima, porque ahora sí España había conseguido meter ritmo un poquito en el juego, ¿no? Sí, había conseguido encadenar dos, tres fases. Es verdad que viene de una recuperación de balón. Han sido dos, tres fases muy cortitas, porque venía de una recuperación de balón de ese Aván que cometía el conjunto asiático. Pero bueno, conseguían recuperar ese balón. En esa transición de balón no querían jugar esa melee, preferían ejecutar la ventaja y crear peligro allí en el flanco izquierdo de su ataque, que creaban superioridad. Oh, que les caía el balón y melé, pero que ahora consiguen darle la vuelta. Como ha empujado ahí la selección española, muy bien ahí ese balón que salta Elisa Castro, llega de nuevo para Sabina Hurtado, se forma el rack, va a intentar llegar a Olabarrieta. La consiguió Olabarrieta jugar, está jugando en ventaja España. Balón ahí de nuevo para las leonas. Una fase más ahí de delantera del conjunto nacional. Balón ahí que se va hacia atrás. Y volvemos a la situación anterior de golpe de castigo, con lo cual va a jugar España. Pide Junque que se juegue rápido. Sí, no había ventaja de Aván, era ventaja de meter esa mano. De golpes, ¿verdad? Perdón. Golpe de castigo, no había ventaja de Aván. Se cometía prácticamente a la vez ese Aván de Hong Kong recuperando ese balón. Y entienden que había manos en el rack, que eso es sancionable, y la ventaja dura mucho más, claro está, que la de una bala. Bueno, el balón se va fuera, esa patada de Ingrid Algar, y va a ser touch favorable a España, que por, bueno, pues no lo habíamos visto en esta segunda parte tan cerca, de la 22 contraria. Vamos a ver ese balón que va a poner en juego ahí Isabel Macías. 62, quedan los últimos 20 minutos, que como siempre dices tú, Víctor, ahí se corta el bacalao, amigo, ahí se corta el bacalao, siempre la mayoría de los puntos ahí están, y está Isabel Macías. Esa touch, cierta indecisión, al menos la ha ganado España. Balón ahí para Ingrid Algar, que juega con Manglano, se va el balón abajo, pero intenta darle ritmo España, darle continuidad ahí a su rugby. Vamos a ver ese balón. Sube la defensa de Hong Kong intentando evitar el avance del conjunto español, que al menos está recuperando el protagonismo con el balón. Y se vuelve a caer el oval. Va a ser Aván y va a ser melé de nuevo para Hong Kong. Y sin duda hasta el momento lo que nos salva es el físico, que estamos por encima de Hong Kong en esa preparación física. Nuestros jugadores son muchísimo más contundentes y las jugadoras asiáticas tienen que juntar hasta incluso tres personas para poder derribar algunas de las delanteras españolas, pero la verdad es que están proponiendo juego y bastante juego las jugadoras de Hong Kong en esta segunda parte. Bueno, vamos a ver ese balón que va a introducir Mac Hojin.
muy talonado muy rápidamente por Hong Kong, que quiere saber poco de Melés ya. Balón ahí de nuevo para su línea de tres cuartos, muy móvil era Hoppe Wellfong. Balón que se va a Naván. Y cuántos errores de manos, Miguel, estamos viendo, bueno, innumerables. Muchísimos errores de manos, como decíamos, está el campo muy húmedo, el balón muy resbaladizo. Y la primera intentona de las Leonas en esta segunda parte en el campo rival, la está devuelta hacia el centro del campo. Bueno, pues vamos a ver esta Melé que se va a jugar ahí entre los dos equipos. Va a introducir el oval de nuevo y doy a la barrieta. Ahí está la medio Melé de las Leonas. Ahí tenemos las fases de la Melé. Dice el árbitro, está todo correcto. Ahí estabilidad, introduce el balón España. Comienza a avanzar de nuevo. Ahí tenemos superioridad de España. No quiere sacar el balón del Melé. De la Melé sigue ahí al chucuchú del tren. Ahora sí ha levantado el oval. Gaso para Olavarrieta, Olavarrieta cedido para Irene Chiabón. Ahí está Chiabón, la autora del segundo ensayo, que se va con mucha facilidad. Pisa línea 22, España y Hong Kong por fin. Balón ahí para Rocío García, que quiere entrar. Vamos a ver ese balón de nuevo que juega la selección española, ese Chiabón. Muy bien España ahora, yo creo que deberían continuar creando peligro de esa manera. Ahí está el balón para el conjunto español, Olavarrieta, cede el balón para Ingrid Algar. Algar para Isabel Rico, perdón, y Elisa Castro, que se ha ido el balón fuera, ese pase malo de la jugadora isoletana. Bueno, malo, la verdad es que le llegaba la presión, le abrazaban los brazos para impedirla pasar y tenía que soltarla como podía, sin precisión, y se iba directamente fuera. El es que Abón, con problemas físicos en su brazo derecho, salta al campo y se rebota. Parece que no es nada y que va a poder salir este año. Bueno, pues vamos a ver esta touch, esa fase que tanto dominaba a Hong Kong y que últimamente pues hemos visto flojear, además con ese cambio en el lanzamiento. Ahora sí. De la misma manera que la ganaban en esa primera parte. La recupera, la gana de nuevo a dos manos, recupera ahí la seguridad en la touch, intenta formar el mall. El equipo hongkonés, balón atrás, llega la presión de España. Vamos a ver ahí que se ha metido en un lío el conjunto oriental. Va a intentar despejar el peligro, no, siguen jugando a la mano. Ese balón está muy vivo, ojo. Vamos a ver, balón al suelo. Juega de nuevo Hong Kong, de nuevo a la mano, intentando salir de ahí. Sale por lo menos de su 22. Sacan a la jugadora, pero había conseguido conectar en el interior con una de las compañeras. El balón seguía vivo, pero muy atenta a la defensa española, que se replegaba y en vez de irse directamente a touch, veía cómo ese balón había conectado con la jugadora japonesa y se quedaba dentro con muchas opciones y la llevaban al suelo también. Ahora intentan sacarla y dice que sí, el linier. Sí, ahora sí que ha sido efectiva. Linier, ya me ha gustado lo de linier. Balón fuera, va a ser de nuevo touch a favor de Hong Kong. Cuando estamos ya en los últimos 15 minutos del encuentro, 12-8, gana España y el marcador se nos ha congelado. Se nos ha congelado, yo no sé si la lluvia, o no. Sí, no. Vamos toda, bueno, pues sí, la han regado bien al marcador, va a ver si crecía. Pero es que no ha habido posibilidades, llevamos a cero, ¿no?, el marcador en esta segunda parte. Sí, sí. Pero esta segunda parte no se ha movido nada, pero yo estoy seguro que en los últimos minutos los dos equipos se van a avanzar por el partido, porque hay muchas jugadoras que no tienen seguro sus pasaportes para Dublín, lo que tengan. Hombre, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Desde luego, y vamos a ver, está ahí un parón ahora. Están atendiendo a una de las jugadoras, también refrescándose. Los jugadores de ambos equipos, y dice el árbitro, Tim Baker, que se va a jugar. Y se reanuda con esa touch a favor de España, que va a poner en juego ahí el combinado de las Leonas. Vamos a ver, esa touch con cinco jugadoras ahí. Hong Kong tiene menos ahí la touch, ¿no? No sé qué ha pasado, tiene menos jugadores. Manos de milagro, ¿eh? Balón, la coge. Balón ahí que juega de nuevo España. Ese balón que llega para el número 17, para Isabel Macías. Se cae al suelo. Juega ahora Barreta para Ingrid Algar. Balón para Sabina Hurtado, pero en Amán. En Amán, y lástima, porque está carburando España, pero
Ahora no ha sido error, bueno, es error de manos, pero no es porque se haya resbalado el oval. No, yo creo que la veía un poquito tarde esa conexión, ¿no? Pensaba pasar ahí más en profundidad, se adelantaba Sabino Hurtado y le marcaba el desmarque mucho más adelante, tenía que corregir ya con el pase lanzado. Sí. Y es muy difícil, cuando tú ya has lanzado el pase es muy, muy difícil el hecho de poder modificar la trayectoria del balón, y si lo modificas como ha hecho la jugadora española, pues muchas de las veces es erróneo o es defectuoso, sin duda alguna. Se produce otro cambio, sale Isabel Rico y entra en su lugar Saviola Jaurena. Ah, sí, vuelve la Pilier, la jugadora con el número uno, y vamos a ver ahí ese error. Juega rápido Hong Kong, balón ahí que intentan aprovechar las asiáticas, jugando en su propio campo, muy valientes ahí las jugadoras de tres cuartos del combinado oriental. Intenta llegar ahí el placaje de las leonas, balón de nuevo para Hong Kong. Gente ahí se equivoca, la jugadora número 8, tienen muchísimas gente ahí, podría haber creado una superioridad magnífica en este flanco derecho de su ataque. Ahora pasa a tierra de nadie. Es Hosbol que intenta recuperar, llega al placaje ahí Paula Medín. Intentan ahí capturar, ayudada por Isabel Macías. Se une también Jaurena. Se une también ahí Laura Delgado. Y es golpe de castigo. Golpe de castigo a favor de Hong Kong. No estoy de acuerdo, yo creo que era melee para el juego, el equipo español, porque no dejaban liberar, la habían pillado arriba. Sí. Y pitan de manera prácticamente instantánea, que no la sueltan en cuanto la jugadora cae al suelo, que ya estaba, de hecho, el balón se la había robado una jugadora española. No estoy muy de acuerdo en esa interpretación arbitral. Sí, sí que parecía una jugada clara, desde luego, pero bueno. Pero si lo pita, pitado está. Balón ahí en touch, que va a poner en juego Hong Kong, pues ahí lo tenemos justo en el medio campo. Está pidiendo el oval ahí. Se dos al número 17, Royce Chan. 2-2. Y llegamos lejos. Va a ser este que viene por aquí, que coge Colin Hosbol. Sí, no, sí, efectivamente, el de Hosbol. Pasa y bueno, pues quedan 10 minutos. 12-8, el marcador todavía abierto. Está a tiro de menos de un ensayo las hongkonesas. Y esa touch que va a poner en juego Royce Chan, bien robada por España. Ahora sí funciona ahí bien la touch defensiva. Balón para Ingrid Zalgar, que ha cedido el oval para que juegue Mónica Castelo. Avanzando metros llega Ola Barreta para jugar para Isabel Macías. Isabel Macías cede a María Manglano. Se forma el rack. De nuevo Ola Barreta. Balón ahí para Berta García. Intenta proteger el oval, llegan los apoyos, juega de nuevo la barrera intentando dar ritmo España a este partido. Vamos a ver ahí. Ahí se consiguen colar, pero muy atentas las coreanas, y las hongkonesas ahí en ese repliegue defensivo. Se ha resbalado y doy a la barrera, lástima, y ha cometido a Van. Lástima, Miguel, porque estaba encadenando España jugadas, bueno, con ritmo por lo menos. Están empezando a encontrar espacios dentro de la defensa de Hong Kong. Bueno, pues se va a reanudar el partido con esta melee. Ese nuevo error ahí en la transmisión. Un cambio. Y otro cambio más se va a marcar. Este dorsal 7, Shin Chan. Creo que se pronuncia así. Sí. Pues seguramente sí, Miguel. Vamos a ver esa melee ahí. Que empuja de nuevo España. Empujando muy bien. Vamos a ver, está jugando ya en ventaja. Ahí el balón para Ola Barreta. Ahí cedía, se ha caído. Pero sigue jugando ahí España y vuelve a la situación anterior a golpe. Vamos a ver ahí. Intenta jugar rápido España. Ingrid Zalgar. Abre para Paula Medín. El balón llega rebotado hasta María Manglano, que intenta conservar la posesión. Cae al suelo, se forma el rack. Balón para Ola Barreta. Ola Barreta cede para Mónica Castelo. Mónica Castelo se va al suelo de nuevo a intentar jugar ahí. Ola Barreta avanzando metros, ya en 22 contraria. El balón para Algar. Algar que pasa ahí el balón y ha ido de nuevo a Van en el placaje. Lástima. Ahí van. Lástima, porque ahora sí que estamos viendo a unas leonas que nos gustan. Ahora sí, con ritmo, con fases, con posesión. Vienen las fases estáticas, la touch, bueno, la melee muy bien, ¿no, José Carlos?
Sí, la merienda la están controlando en esta última opción, en la última de las que, hemos visto. Hemos visto cómo intentaba talonar muy tenso, muy rápido al 8 la talonadora hongkonesa, pero no le valía. Aún así se le quedaba a media melee ese talonaje y España conseguía remontar y conseguía empujar los metros suficientes como para que se soltaran y jugar en ventaja a la siguiente fase. Por lo tanto, la melee, desde luego que el buque insignia o el factor totalmente ganador de los españoles hoy. De hecho, indisciplina ahí de Hong Kong en la melee y va a ser introducción para España, Miguel. Sí, sí, a ver si cae, ¿eh? Un ensayito más. Por lo menos para despedirnos con buen sabor de boca de este amistoso de aquí en Pepe Rojo, en la Catedral. 12-8, quedan 5 minutos para el final, algo más de 5 minutos. Vamos a ver esa melee sobre línea 22 centrada. Esta es de manual. Vamos a ver España si tiene claridad para jugar. Ese balón que va ahí al centro de la melee, intenta empujar España, por ahora no lo consigue, pero poco a poco sí va avanzando. Vamos a ver problemas ahí de las asiáticas. Ha recuperado el balón ahí Gasó, se quiere ir hacia adentro. Diana Gasó cede ahí el balón. Vamos a llegar a los apoyos. Va a jugar Olabarrieta. Juega ahí para el paquete de delantera. Vamos a ver ahí de nuevo Olabarrieta. Que cede para crear la superioridad allí. Lizalgar para Berta García, que se quiere ir hasta adentro y consigue el tercer ensayo de España en este partido. Y ahora sí, por fin, Miguel, ha llegado el hueco. Encontraron el hueco bajo la ovación de Pepe Rojo. Berta García consigue el tercer ensayo de España. Bueno, pues Berta García ha conseguido este ensayo, este 17-8, que bueno, pues sentencia, ¿eh? Sí, sí, yo creo que va a ser una renta más que suficiente. Yo creo que esto acaba con el ánimo de las orientales, del equipo asiático, que sin duda alguna han mostrado muy muy buena cara, han mostrado mucho aguante, pero llevan pues 70 minutos, 75 minutos prácticamente defendiéndose, encajando acometidas violentas, muy violentas de las jugadoras españolas, que como hemos dicho físicamente son bastante superiores a las hongkonesas. Y bueno, pues cuando te marcan un ensayo a falta de 4 minutos, pues es muy difícil venirte arriba y volver a retomar esa intensidad, cuando es muy difícil jugarle a un equipo como el español con el físico que tienen las jugadoras de Hong Kong. Bueno, y llegó la transformación, ¿eh? La transformación de Irene Chabón, muy bien transformada por la jugadora española, con lo cual, bueno, pues 19-8 en el marcador. Y va 11 puntos arriba el conjunto español. Y bueno, pues jugada completa. La verdad es que ha conseguido España esos 3 ensayos, esos 19 puntos, son 3 ensayos, 2 de ellos transformados. 8 puntos en Hong Kong, un golpe de castigo y un ensayo. Sin transformar, 19-8, y va a ser Lee la que ponga el balón ahí de nuevo en juego. Balón ahí de Hong Kong. Cede el balón, ahí está jugando en ventaja de Aván, creo, ahí está la selección de Hong Kong. Balón para Hope Wilfong, que abre para Hosbol. Intenta jugar de nuevo esa línea de tres cuartos, muy móvil. Eso es un estilete esa jugadora, ¿eh? Espectacular, muy muy rápidas las asiáticas ahí en la línea de tres cuartos. Balón de nuevo ahí para Hong Kong, que juega ya en 22, rival. Vamos a ver, jugando en ventaja, será el árbitro Tim Baker. Balón ahí, se quiere ir hacia adentro Mac. Cae al suelo. Se forma el rack. Liberan ahí, ahora jugando la delantera es Pung Weiyan, que se va al suelo, y dice el árbitro que porque no se retiraban del placaje. Con lo cual conserva la posición Hong Kong. Vamos a ver qué juega desde ahí a la mano. Es Chou Minan, que ir hacia adentro. Vamos a ver si llegan los placajes, porque está prácticamente ya ahí a menos de 5 metros del ensayo. Hong Kong acaricia ahí su segundo ensayo. Balón para Roy Chan. Cae al suelo, se forma el rack. Una fase más, abriendo el juego ahora a la línea de
tres cuartos. Es Juan Suyan, que se va al suelo. Llegan de nuevo los apoyos. Llegan muy bien los apoyos, ¿verdad? Lo hacen que muy rápidos. De nuevo ahí el equipo hongkonés intentando jugar ahí con la delantera. Ahora perdiendo metros ahí en esa defensa, infringiendo castigo el conjunto español. Y ahora sí, imponiendo ahí su defensa y consigue recuperar el balón España. Bueno, y va a haber otro cambio más. Va a entrar la segunda línea, se va a marchar Berta García, el último ensayo de España. Probablemente tiene también que jugar como 8, o sea, puede entrar como esa tercera línea. Bueno, pues vamos a ver esa melee que va a jugar España cuando estamos ya prácticamente pues en las últimas jugadas ya de este partido, de este amistoso de premundial para las Leonas. 19-8. Y bueno, vamos a ver ese balón que va a poner en juego ahí España. Hola, Barrieta. Bien ahí la melee con estabilidad de España. Sale Gasó con el balón para ahora. Barrieta encuentra el hueco, la medio melee, se quiere ir, evita un placaje, no puede con el segundo, cae al suelo, protege el oval, juega Paula Medín, rápido para Gasó. Gasó abre para Rocío García. Rocío García juega de nuevo ahí para Gasó. Problemas ahora de España en la recepción del oval. Avanza metros, vamos a ver ahí. De nuevo es Solá Barrieta la que llega para jugar. Otra vez para, no, esta vez es Redondo, se cae al suelo. Y las coreanas, lejos de venirse abajo, meten un plus de intensidad después de haber recibido ese último ensayo, ¿eh? Balón que juega Paula Medín para María Manglano. Llega ahí, se forma el mol, avanzando ahí con el chucuchú del tren el conjunto español. Se cae al suelo, va a hacer María Manglano de medio melé, pasando el oval para Mónica Castelo. Se cae el balón y es golpe de castigo anterior de Hong Kong. Con lo cual sigue la posesión para España y vamos a ver si hay tiempo o no, ¿eh? A ver qué dice el árbitro. Dice que es la última jugada. ¿Hay tiempo? No, juega. Y escuchamos al seleccionador. Sí. Lo oíamos desde aquí, nosotros callábamos que jugara y ahí está. Mónica Castelo que va hacia adentro. Vamos a ver ese balón recuperado por Idoya. La Barrieta, la Barrieta juega para Ingrid Algar. Se cae el balón, vamos a ver, intenta jugar España. De nuevo Aván. Está jugando ahí en ventaja para el árbitro y dice que cae Aván y que es final del encuentro. Final del encuentro, 19-8. Y bueno, pues victoria trabajada, o más trabajada de lo esperado del conjunto de Yunque. Yo creo que muy buena cara la que ha tenido el equipo de Hong Kong, el equipo femenino de Hong Kong, que bueno, que ha tenido sus opciones de achucharnos más en el marcador todavía. Recordemos que han mantenido ese 12-8 durante una gran muchos parte de minutos. Este, muchísimos minutos, y dominando muchísimo el territorio. Ya no tanto en juego, porque es verdad que las jugadoras españolas, yo creo que la gran diferencia hoy es ese físico y sobre todo esa melee. Que se le ha hecho muy difícil a Hong Kong progresar cuando necesitaba haber marcado puntos para ponerse por delante, incluso para empatar en el marcador. Bueno, las españolas al final, con estos últimos 10 minutos, estos últimos 12 minutos, han lavado la cara, han sabido ponerse por delante, han sabido ganar distancia. Y bueno, pues supongo, como nos decía Miguel a lo largo del partido, muchas jugadoras de las que no son de tan habituales en este 15 de León han aprovechado esos minutos para decir, oye, que nosotros también queremos plaza. Han salido un poco del letargo que hemos visto en ese inicio de la segunda parte y han reivindicado ese puesto. Ahí está, por cierto, Miguel Danés con una de las protagonistas del encuentro. Pues con una de las protagonistas y tanto con Lisa Rico, Lisa, que van a alcanzar el partido. Thank you.
Bueno, lo dejamos ahí, Miguel, que el audio no es lo mejor. Hemos oído un poco entrecortada a Isabel Rico, pero bueno, señalando eso, que quiere... Que hay mucho que trabajar. Efectivamente, señalaba ese, lo que decíamos nosotros, esa falta de concentración en ciertos momentos, esas pérdidas de balón que muchas veces las han lastrado y las han hecho perder metros, pero que tienen mucho que demostrar y que tienen capacidad para ello. Qué importante la actitud de la jugadora. Bueno, pues vemos ahí a las jugadoras de ambos equipos en el corrillo habitual que forman los equipos de rugby al terminar. Bueno, ahí es momento de dar ánimos, de corregir ahí pequeñas cositas, de llamar la atención y de seguir. Sí, ahí en el corro, pues supongo que las vencedoras les estarán diciendo que no ha sido tan fácil como se lo prometían, que les queda mucho camino por delante y que bien por haber ganado, pero que hay que seguir luchando y que hay que seguir demostrando cosas. Y a las coreanas, pues efectivamente, palabras de aliento, a las hongkonesas, disculpa, palabras de aliento, porque efectivamente han puesto mucha carne en el asador, ¿eh? La verdad es que perder de esta manera, aunque sea un amistoso, es doloroso, porque han querido meter intensidad ahí en el juego, las hongkonesas. Bueno, no sé si... Bueno, pero ¿me escucháis bien? Acércate un poco hacia acá, Miguel, y ahora te damos paso, que creo que llegará mejor el audio. Recordemos ese 19-8 que ha conseguido España para ganar ese partido. Recordemos, la próxima cita de España es el sábado en Medina del Campo, el municipal de Medina del Campo, de nuevo contra Hong Kong a la una. Hong Kong, no Corea. O sea que animamos a todo el mundo que esté por Medina, inmediaciones, provincia, Castilla y León, desde Madrid, se llega en un momento, que vayan a ver a España y cuéntanos, Miguel, con el seleccionador. A ver si ahora... Ahora muy bien. Sí, bueno, pues estamos con el seleccionador nacional, con José Antonio Barrio. Junque, ¿qué análisis haces de este primer enfrentamiento contra Hong Kong? Sabíamos que era un tema que teníamos que ensamblar, pero bueno, hemos tenido que tiene que reajustar las leonas de cara a ese test match. De parte de las y Hong Kong hoy ha demostrado por qué ha dado ese salto de calidad y por qué es mundialista. ¿Te sorprende la progresión desde el año pasado? No, ya las estábamos viendo y habíamos dicho que habían tenido un papel en Japón, habían hecho un trabajo teniendo además la estructura de los teníamos y lo que creíamos que íbamos a hacer más enfrente. Y ya, recordando ese camino que tienen las leonas desde él, ¿nos puedes hacer un breve resumen de los enfrentamientos y qué nos espera de aquí hasta el inicio del Mundial? Bueno, pues este sábado en Medina tenemos el segundo partido, el test match, con un parecido muy parecido a este, en cuanto a alguna de las jugadoras que han descansado podremos contar con ellas. Seguidamente iremos ya con el grupo ya del 7 y definitivo, iremos a Cardiff a jugar otro partido de Gales en la vuelta del partido que jugamos con ellos en la Colosa. Jugaremos luego con Inglaterra, con el segundo grupo de Inglaterra, para finalizar ya o cerrar ya la lista, y trabajaremos ya en Irlanda los 8 primeros días con la selección irlandesa, haciendo varios comunicados en la de la vuelta. Mucha suerte.
Bueno, pues ahí están las palabras del seleccionador de José Antonio Barrio. Cosas que limar, jugadoras que se tienen que incorporar del Seven. Bueno, este es el camino del inicio de un camino ilusionante para el rugby español, para intentar que España, pues a ver si hacemos historia en ese Mundial, en esa Copa del Mundo. Va a ser difícil, José Carlos, pero yo sueño con unas semifinales. Bueno, pues soñar es gratis, Molano. ¿Por qué no lo vamos a soñar si no nos pide dinero? No nos pide, pide dinero. Y a veces los sueños se cumplen. Claro, jugar. No siempre, no, no siempre. Si no tuvieran sueños, no se cumplirían, lógicamente. Claro. O sea, que por soñar, podemos soñar todo lo que nos dé la gana y luego confiar en nuestras leonas, que yo creo que están en una progresión, en una curva totalmente ascendente, están en una trayectoria totalmente positiva y creo que, bueno, pues son capaces de lo que se proponga. Además, el rugby español, el rugby en general, pero también el rugby español está de moda, lo hemos comentado muchas veces, ese carácter olímpico, que estuvimos ahí con los dos equipos, esas finales que hemos vivido de Copa del Rey con muchos espectadores, han elegido a Bilbao para jugar la final de la Champions Cup, todo va a favor y vamos a ver si las Leonas hacen un gran papel este verano. Y nada más, yo creo que nada más, solamente animar a todos los que puedan que se acerquen a Medina del Campo este sábado, recordemos, a la una, España-Hong Kong de nuevo, test match, y España que sigue ahí con la preparación. Nada más, José Carlos, nada más, Miguel, si no tenéis nada más. Pues nada, Miguel, ya le hemos perdido definitivamente. Pues nada, la despedimos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, José Carlos. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.